Llevan toda la mañana destrozándolo, ese color es destrozado. Lo llevo viendo y digo, a ver si salgo y no se lo han cargado todavía. Está mejor que ayer. Vamos a ir a poner una batería y vamos a intentar recuperar un poco. Pero ese color que se ve ahí, eso es destrozado. Por cierto, la cámara no sé, pero se me resetea a calidad baja. Pues eso, hoy aún no han conseguido destrozarlo todo, pero lo engorda, ¿eh? Pero eso que se ve ahí arriba, a ver, eso que se ve ahí es destrozado todo, bueno, eso, pero mira, ¿eh? Se van engordando, desde ahí se van engordando. Desde, tú sabes, los que pilla potencia pura de los clubaches. Y la sierra, el color que se ve en la sierra es lo de siempre, es la humedad esa destroza cayendo para abajo, la energía esa, que no ha llovido este verano apenas, pues claro que no ha llovido, joder, yo estaba ahí liado. Lo que pasa es que esa gente son militares y tienen dinero para reventar. Sí, coño, si dominan todo, dominan los gobiernos, dominan los militares, dominan, esa gente lo tienen todo. Así que imagínate un tío contra esa gente, todo el dinero que tiene y toda la mala leche que tiene, cuesta trabajito. Así que demasiado es lo que hace uno, digan lo que digan. Es imposible muchas veces, ¿sabes? Vamos, ahí está el tío con la lucha. Y no paro. Aunque muchas veces le quiten a uno las ganas, pero no paro. Porque si yo paro es porque me han vencido y a mí no me van a vencer. ¿Se escucha un avión? ¿Cómo? ¿Si se escuchaba por ahí? Ni idea. Está por ahí arriba. ¿Cómo se ponen las nubes aquí encima de mi cara? Que tengo un avión trueno, hijo puta. Bueno, es verdad, ahora que me he coscado, ese hueco era la nube esta que estaba ocupando todo eso. Eso es lo que ha hecho el avión trueno, cabrón. Pero vamos, está por ahí, está. No lo escucho. Vamos, guau, qué calor. Ahora la batería se me ha olvidado poner la carga. We'll be right back.
Sí, hay el trípode. Más o menos la misma escena de todos los días, más o menos. Hoy no amaneció nublado, hoy no había ni una nube, pero cuando me levanté puse el motor, la bomba, el ventilador y empezaron a crearse nubes y se ha puesto un montón de nubes guapísimas. Lo que pasa es que ya están desestructuradas, ya está saliendo, están desestructuradas y hay que fijarse el color y el azul. ¡Buah, impresionante! ¡Oh, coño, que me mato! Un azul destrozado, Dios mío. Voy a poner una batería, por lo menos, algo va a hacer. Pero los hat a mala leche los tienen y no paran. No sé cómo estamos vivos en Morón todavía. Solo con las frecuencias, a ver qué están metiendo. Ha sido 15 segundos, van ya. Aquella parte de arriba, el color que está cogiendo como más tridimensional. Aquella parte de arriba. Aquella parte de arriba. Aquella parte, pero ya destrozado, y aquella parte de arriba, o sea, estaba empezando a coger tridimensionalidad, cosa que antes casi no tenía, como eso, no sin tridimensionalidad, o sea, destrozándose y con tridimensionalidad, pero bueno, entre comillas, porque está destrozado. Dios mío, que una flipada. El color que se ve es así, es ese color. Este color es destrozado. Es destrozado, es por las partículas. Qué putada que con el sol no se vea bien. Mira que ya cómo se está poniendo. Está destrozada la punta, los bordes de arriba, pero mira la de arriba cómo va creciendo. Bueno, ya me voy a ver. Mira cómo está ya. Está el doble desde mi casa aquí, el doble. Bueno, está el doble y aquella el doble también. Increíble. Está grabando timelapse, pero voy a poner vídeo este, lo voy a poner antes de los timelapse. A ver si lo puedo dejar todo seguido. Que mira la chorra de químico que han tirado los cabrones. Y los bombos. Van haciendo la. Escucha, se escucha una vez. Se van haciendo como las cuadrículas, lo que pasa es que no consiguen hacer cuadrículas, ahora eso sí, las nubes se las cargan. Mira, vaya calorazo que hace, por Dios. Buah. Se escucha un avión gordo. A ver si lo consigo. Va más o menos por la altura encima de mi casa, por donde están las nubes esas, todo raya, todo partida, de los... De los hard y de los químicos, vamos, pero mira cómo se ve allí, las nubes se difuminan con el químico, ¿sabes? Las nubes se difuminan con el químico, casi ni se ven, hasta que desaparece. ¡Wow! ¡Che calorazo, por Dios! Yo me voy para mi casa.
Igual que ayer, que antes de ayer, que el otro día, bueno, que el otro día no. Mira, aquello es un quente. Guau, tío, cómo molesta. Y eso que no hay tanto claridad, pero han fumigado, mira. Lo vi antes, vi por allí un rayón, así. Aquello era así y casi estaba bien. Han fumigado ahí también, ahí, allí. No quieren que pase lo de ayer. No, lo de ayer no, lo de antes de ayer. Que casi pierden el control. Bueno, y hay veneno. Vaya, vaya los psicópatas. El rato que he estado ahí con la batería dándole a absorber, ya la mierda, la mancha, vamos a ver cómo sale sucio por ahí y por ahí. Pero esto lo está deshaciendo, lo está deshaciendo de esto en una chifa, vamos, ya estaban, pero no, vamos a hacer nada. Thank you.
la fumigada transformada en medio bueno, medio bueno. Por aquí ya casi no se va a ver. Vamos, yo no lo veo ni siquiera.